Sí, estoy un año y medio en Barcelona y me siento muy buen, ganado y marcado muchos goles. Estoy muy, muy feliz, muy contento. Creo que ahora estamos en un momento donde podemos no solo ganar, pero también jugamos mejor y tenemos ahora muy importante partido. Y espero ahora vamos de ganar a ganar. Bueno, primeramente la sensación de que cumplimos el objetivo que era ganar los partidos y, bueno, y ganar bien controlando el partido y las sensaciones que podemos salir hoy e ir a casa con la cabeza tranquila que hicimos un buen partido y claro, lo más importante fue la victoria y esto, bueno, esto nos da confianza el próximo partido. I think very important. It will give us confidence for the upcoming games. There are some important games coming. We still Champions League. We still have a lot of games in the league. So happy with the win, and hopefully we can go on like this. Bé, molt important. Jo crec que l'equip es retroba amb si mateix. Crec que fem un partit convincent, complet, amb bones sensacions. Fins i tot alguns jugadors ara han dit que han disfrutat. Bé, és la clau, no? Aquesta intensitat, aquest ritme, aquesta pressió. Crec que hem sabut atacar molt bé aquesta línia defensiva també a nivell tàctic del Getafe al mig del camp. Hem generat moltes ocasions. They told me after the game that it was gone number 11,000, but but no, it's nice. It's a nice detail, but it's not the most important thing, the number. But no, it's just nice. Well, I think it's well deserved the victory. We understood very well how to attack this defensive line that Getafe put in the middle of the pitch. We create many chances. The team, I think, enjoyed inside the pitch. So, very important win to follow the Real Madrid and Girona in this moment. Yo quiero jugar siempre lo mejor, mi lo mejor fútbol, pero sí, claro, también que no he marcado un gol, por ejemplo, como en el partido contra Getafe, pero yo he jugado muy buenos partidos también, pero sin gol. Claro, para mí como delantero, más importante es también un partido con gol y un ganar. Para la final, más importante dónde vamos como equipo y cómo ganamos. No sé. Thank you.
Ahora sí, sí, tenemos muy importante partido. Sí. Primero ahora en Bilbao, después en casa contra Mallorca, después Champions League. Creo que estamos en un tiempo que cada ganar puede ser muy importante para nosotros, para el equipo, para confianza y para la próxima paso. Y también para jugadores está volver después de lesionado es muy importante. Si tenemos al banco también jugadores con experiencia, con no solo joven, pero es muy importante para equipo. Y sí, estoy seguro ahora si vamos a trabajar en un entreno muy bueno, en partido podemos jugar mejor que antes. Pero creo que está para todos muy importante. Si no solo jugamos, pero ganamos con 2, 3 o 4 goles como contra Getafe. Sí, en este partido contra Nápoles hemos jugado muy buen partido. Primero parte o primero 30 y 20 minutos estaba muy buen partido. Falta solo segundo 13 goles, pero tenemos un partido en casa, en Barcelona, y si vamos a jugar desde primero minuto como primera parte contra Napoli en Napoli, podemos no solo ganar, pero también marcar más goles. Pero al final queremos jugar en la próxima rondas. Sí, Napoli es muy, muy peligroso equipo, con muy buenos jugadores también. Pero queremos también ganar este partido. Y a la final tenemos un poquito de tiempo hasta este partido, pero creo que cada partido para nosotros ahora es muy importante y estamos preparados para este partido.
Depende contra quién jugamos. No, no contra quién. Como nosotros jugamos. Y creo que, por ejemplo, contra Getafe, tenemos muchos jugadores con grande potencial, calidad también, y tenemos tenemos saber cómo podemos jugar para no solo ganar, pero tener oportunidad a goles, a situaciones también. Y, por ejemplo, yo creo tenemos saber cómo adaptar durante el partido para jugar no solo fácil, para tener más oportunidad a goles. Y si tenemos que jugar más fácil, ok, tenemos que jugar. Si tenemos que jugar más posesión o más corto pase, podemos jugar este. Pero está más importante tener una solución para quién o contra quién jugamos. Y creo que contra Getafe hemos jugado muy fácil, pero en la final estaba muy efectivo. Xavi es un entrenador hasta el final de temporada y para nosotros está muy importante ser concentrado para nosotros trabajo. Yo entiendo para Xavi estaba muy difícil tiempo, muy emocional también. Está una persona de Barcelona, exjugador de FC Barcelona y ser un entrenador de FC Barcelona es muy difícil para Xavi porque es muy emocional persona también. Y para él FC Barcelona es más que un club y yo entiendo exacto para su familia también todo es no muy fácil, pero ahora tenemos que jugar juntos, tenemos que ir en una dirección y al final ganar partidos. Thank you.
Thank you.